Buenas tardes, mi gente, le hablo a la Boricua y esta es una pequeñita comprita que fui a buscar a CVS. En CVS yo fui a escanear la tarjeta de mi esposo y le dieron $5 en el Tracker Box de Beauty. Yo en sí fui a terminar la transacción de la salsa ragú, porque ustedes saben que con la compra de $10 te daban $3 en el Tracker Box. En sí lo que fui fue a buscar la tuna, pero la tuna que está en especial es la tuna que a nosotros no nos gusta. Eso no la compré, pero compré la salsa ragú, compré 6 desodorantes suaves, que el cupón que tenía era con la compra de 2, $1 off, con la compra de 2, $1 off, con la compra de 2, $1 off. La salsa ragú vino un cuponcito en el replón de este domingo con la compra de 3, $1.25. Ese fue el cupón que le di, más le di el cuponcito con la compra de 2 champú, $1 off, ¿ok? Compré esto para completar la transacción y la máquina me había dado 75 centavos de los esquites. Yo compré esto para los nenes. Metí la leche. Esta es la leche que vino el cuponcito ese de 25 centavos, pero no tenía el cupón encima. La leche está, creo que es, de un momentito. La leche está a 3.29, creo que es. Sí, 3.29, ahí está, 3.29. ¿Ok? Y empezamos. Ahí está. Quiero poner el valor para que vean el recibo. Esos fueron los únicos cupones que usé. No tenía extra cashback ni nada. Mi total ahí después del cuponeo, le di los $5 extra cashback y le di el restante de los cupones. Mi total ahí fue un total de 9,69. Pero le di a mi esposo que lo arranqué $6. 4 y 1 y 1. $6, ¿ok? So, esta transacción en sí aquí me salió en 4,49. Que eso no está nada mal. Con esos $6 yo me moví y fui a buscar otro galón de leche. El galón de leche salió lo mismo a 3.29, más cogí otro cracker ya, porque a mi esposo le gustan los crackers ya. Solo por eso cogí el cracker ya para completar los $4. Mi total ahí fue un total de, ahí estamos, 78 centavos. Y le devolvieron para atrás otra vez a mi esposo $1. So, todavía me quedan $3. Ok, por todo esto, creo que no está nada mal. Aquellas personas que me han pedido cupones de Head and Shoulders, les quiero dejar saber que solamente me quedaba un cupón. Me puse a verificar mi vaina y los cupones que tengo restantes, pero ya no me quedaban Head and Shoulders, me quedan de los del Dollar Off. Si quieren ese del Dollar Off, pues me dejan saber y yo solo envío, pero el cupón que queda de Buy One, Get One Free, solamente me quedaba uno. Y se lo envié a la primera persona que me mandó la dirección. ¿Ok? So ya van de camino a aquellas personas que le pidieron cupones. Lamentablemente, me disculpan, pero eso era lo único que tenía. ¿Ok? Creo que le mandé cupones de Pantene a otra persona y a Tamara te mandé lo de la pasta. Ya van de camino. So me dejan saber las personas que me pidieron los cupones de Head and Shoulders. Si quieren el del Dollar Off que vino en el PNG, yo con mucho gusto se lo envío, pero ya no me queda el de Head and Shoulders de Buy One Get One Free. Lamentablemente solo me quedaba uno. Y cuando me puse a recordarme fue que el día último que yo los usé, la cajera le gustó la transacción y yo tenía como cinco en un paperclip y se los di. Por eso fue que no me quedaban más ninguno. ¿Ok? Esto es todo colaborico. Me mandas un email, mamacita40@gmail.com, si quieres el cuponcito del Dollar Off de Head and Shoulder a esas personas que me habían pedido este cupón de Buy One Get One Free. Esto es todo el tocadorico, que pasó un bonito día. Hice una tontería en Rite Aid y en Walgreens. Ya mismo les enseño. No fui a cuponear mucho porque la economía está un poquito mala. Yo lo que fui fue a General para sacar para leche y para algunas cosas que me hacían falta en la casa. Esto es todo listo, ya la noche le tiro las transacciones, espérenme que hoy se las tiro, que pasen una bonita noche.